com dèiem abans, aquest segon bloc passarà la ponència que no vam poder fer ahir de la professora Germanovic sobre Josip Broz Tito a Rússia. I després obrirem un torn de preguntes i farem l'última ponència. Bueno, moltes gràcies. Demano disculpa per aquest petit canvi. Ahir vam estar moltes hores i després de 12-13 hores jo vaig demanar passar a fer-ho avui i a més em semblava més conseqüent perquè ahir es parlava de, bàsicament de catalans, viatgers catalans i espanyols a la Rússia soviètica i avui es parla dels autors estrangers. Jo procuraré ser més breu del que tocava, que és 3/4 d'hora, intentaré resumir en un màxim de mitja hora. Què vol dir parlar de Tito i de Rússia i de la Unió Soviètica? Jo, com suposo la majoria de vosaltres, bueno, alguns de vosaltres sabeu, vaig néixer a Belgrad, que era la capital de l'antiga Iugoslàvia, ara és la capital de Sèrbia. Tito va morir l'any 1980, Josip Broz, alias Tito, va ser d'alguna manera el fundador de la Iugoslàvia socialista i m'agradaria que aquesta ponència d'alguna manera a través de dels viatges o més bé de les estades de Josip Broz a Rússia podem veure una mica com era la Rússia just un any abans de la revolució, què passa amb la revolució russa, com ho descriu Tito, una mica els seus moviments, perquè hem de saber que Tito arriba allà per primera vegada quan arriba a Rússia, és en condició de prisioner austríac de l'exèrcit austro-hongarès, ara ho explicaré. Passa 5 anys a Rússia, està entre 1915 i 1920, després torna a Iugoslàvia, quan torna a 1920 torna a un país que ja no és Austro-Hongria, sinó que és Iugoslàvia, però una Iugoslàvia, la primera Iugoslàvia, encara monàrquica. Després és quan es torna un home d'esquerres, sembla ser que ingressa, és molt difícil contrastar dades quan es parlem de Josip Broz Tito, perquè clar, jo vinc d'un país que es va, un petit parèntesis, que es va acabar, una de les vegades que es va canviar és 1992, 91, més bé la descomposició de Iugoslàvia. Podeu imaginar que un líder com Tito ja a la seva època havia biografies, fins i tot una autobiografia dictada, que no 100% podem dir que són fiables. Després de la descomposició de Iugoslàvia comença la satanització de Tito per part de serbis, per part de croates, que tenen diverses orientacions. Aleshores, tenir per un investigador, ara m'he adonat, trobar fonts fiables no és fàcil, però jo he intentat moure'm entre diverses fonts més o menys fiables i són les que estan com la base d'aquesta petita xerrada que us donaré. Bé, hem dit, torna 1920 a Iugoslàvia, que ja no és, ja sabem que amb la final de la Primera Guerra Mundial finalitza l'imperi austro-hongarès i no tornarà a Rússia fins 1935. Final del 1934, començament de 1935. Segurament la primera estada de Josip Broz a Rússia és decisiva per la seva futura orientació ideològica i el seu desenvolupament com un líder comunista, com un líder que organitzarà els partisans a la Segona Guerra Mundial a Iugoslàvia i transformarà el país d'un país monàrquic a un país de repúbliques socialistes i federals de Iugoslàvia. Ara, hi ha moltes incerteses. Després, a un moment que també és important saber, quan Iugoslàvia surt com el país socialista el 1945, quan acaba la guerra, només 3 anys després hi ha la separació de Iugoslàvia de la URSS.
En 1948, Tito es va atrevir a dir no a Stalin, perquè no volia que el socialisme iugoslau o que el seu país sigui un satèl·lit d'aquest bloc soviètic i perquè el que havia vist ja a l'any 35, 36, 37 a Rússia, a la Unió Soviètica, encara que ell diu que tots els comunistes joves d'Europa i del món interpretaven que aquests horrors que veien que passaven i aquestes purgues dels anys 35, 37, 38 a Rússia eren uns danys col·laterals necessaris a la creació d'un nou model polític, social, únic, etc., etc., encara que ell diu oficialment això, segurament Tito no estava d'acord amb moltíssimes coses amb Stalin. Aleshores, 1948, Tito trenca amb Stalin. Com podeu imaginar, a Stalin això no li agrada. Envia tancs a la frontera oriental de Iugoslàvia, però no obstant, Iugoslàvia és un país que en aquella època ja té també els seus aliats a Occident, Iugoslàvia se salva i es desenvolupa no com un país comunista, sinó com un país socialista. Jo vaig viure fins a l'any 91, quan arribo aquí, amb aquesta Iugoslàvia que fins al 1980 va ser un país liderat per Tito i després van passar 10 anys fins a la descomposició de Iugoslàvia i fins al començament dels conflictes dels Balcans. Des del meu punt de vista, Josip Broz Tito no és el principal culpable, sinó una enorme crisi econòmica i també que va tenir lloc als anys 80 i també un vàcum ideològic que es va produir, com podeu imaginar, després de tants anys, tantes dècades d'un únic líder, la gent no estava acostumada a la pluralitat política, etc., etc. Però bueno, això en tot cas no és el tema de la ponència d'avui. Jo el que volia explicar de manera introductòria és una mica que a través d'aquesta figura de Josip Broz alias Tito nosaltres d'alguna manera podem reconstruir el que va passar a Europa al segle XX. Vale? Bueno, la meva ponència la tinc preparada en castellà. Agraeixo al col·lega Pic que em va possibilitar una mica fer la recerca del que ha passat, perquè jo em dedico bàsicament a Rússia, no tant a Tito, i les seves estades a Rússia són molt, molt interessants. Què és el que veiem nosaltres? Perquè ell em va demanar, parla d'algun iugoslau, vale, iugoslau o serbi, de tots els eslaus del sud, la paraula Iugoslàvia vol dir eslaus del sud, segurament el més cèlebre és Tito. A veure, per on començo? Segurament de tots els viajeros o eslavos que entre la dècada de 1920 i 1950 havien estat en Rússia i en la Unió Soviètica, segurament és el més cèlebre. Aunque, como he dicho, no se trata de un simple viaje, las dos estancias largas de Broz en Rusia tuvieron, por un lado, una influencia decisiva a su formación personal ideológica y otras, del hombre que será el líder político cuyo funeral en Belgrado en mayo de 1980 reunió el mayor número de celebridades políticas en la historia moderna. Cito a su recién biógrafo Ridley, que dice lo siguiente, que es una biografía bastante contrastada y fiable. Nunca tantos dirigentes mundiales habían asistido a un funeral oficial. Había más que en el funeral de la reina Victoria celebrado en Londres en 1901 y aún más que en el del presidente Kennedy y el de Winston Churchill. Entre ellos había 4 reyes, 31 presidentes, 6 príncipes, 21 primer ministros y 47 ministros de asuntos exteriores. Llegaban de 128 países de todo el mundo de ambos bandos de la Guerra Fría, entre las superpotencias y de los países neutrales no alineados. Este paréntesis introductorio para mí es necesario. No penséis que soy titoísta y que soy una nostálgica de los tiempos yugoslavos, pero tampoco podría afirmar que Yugoslavia y Tito era, que Tito era un dictador. Nosotros en Yugoslavia se desarrolló como un modelo alternativo porque en 1960
En los años 60, Tito, junto con Nehru y Nasser, crea el movimiento de los no alineados, con lo cual Yugoslavia socialista se desarrolló no solo como una alternativa al modelo del comunismo soviético, era un país mucho más abierto, nosotros podíamos viajar, podíamos leer todos los libros, era un país entre el capitalismo y el comunismo. Esto por un lugar, y luego que tenía sus aliados, por esto he leído esta cita, realmente en bandos muy, en bandos opuestos de la Guerra Fría, y además creando un movimiento como el movimiento de no alineados, que era una cosa muy interesante. Y tampoco estoy de acuerdo que el culpable principal y el único de todos los males de la Yugoslavia a partir de los años 90 es Tito. Habían pasado más de 10 años y, como he dicho, no estoy de acuerdo con esto. Vale, después de este primer paréntesis empezamos con su primera estancia en Rusia. Él es un joven que no es de ninguna orientación de izquierdas, nace en Croacia, en un pequeño pueblo croata, y cuando empieza la Primera Guerra Mundial tiene la edad para ir a la guerra. Lo movilizan, es soldado del ejército austríaco, porque le movilizan, y le envían al frente de los Cárpatos. Y en este periodo, de hecho, Tito está luchando contra los rusos, porque los rusos iban avanzando, entonces allá había un frente importante en los Cárpatos, porque se enviaron los soldados austríacos, del ejército austrohúngaro, para intentar detener este avance ruso. Su primera estancia es porque le cogen precisamente los rusos y le llevan como prisionero a Rusia. Entonces, esta primera estancia suya entre 1915 y 1920 nos da testimonio de los cinco siguientes puntos. En primer lugar, ¿cómo era la Rusia zarista? En segundo lugar, describe, nos damos cuenta de que Rusia es un país multiétnico, donde aparte de la mayor población, que son los eslavos orientales, viven 100 etnias diferentes, y sobre todo asiáticos, circasianos. De hecho, cuando él está en los Cárpatos, ¿qué es lo que sucede? Él explica, lo voy a citar ahora, el 22 de marzo de 1915, Semana Santa, mi regimiento estaba apostado cerca de la pequeña ciudad de Okno. Los rusos lanzaron un ataque por sorpresa. Nosotros resistimos contra la infantería que avanzaba frontalmente hacia nosotros, pero de repente el flanco derecho cedió y por la brecha se precipitó la caballería de los cherkesi, de los circasianos. Era un pueblo, una tribu de Asia, pero que eran habitantes de Rusia, que pululaban por allá. Entonces, Tito dice, uno de ellos me hundió su lanza de 2 metros con doble punta de metal. Por suerte, la infantería rusa llegó hasta nuestras posiciones y puso fin a esta matanza. De este modo me hicieron prisionero. Es decir, él explica cómo, de hecho, de este ataque circasiano, de esta infiltración, de algún modo, cuando ellos están enfrentados a los rusos, les salvan los propios rusos que estaban por allá, pero no obstante luego se lo llevan de prisionero a Rusia. De este modo me hicieron prisionero. Fui transportado a retaguardia y me encontré en un hospital que había sido un antiguo monasterio, en la pequeña ciudad de Sviashak, cerca de Kazán, que queda en la ribera del Volga. Mi herida era profunda y molesta, y en mi estado de debilitamiento me cogió una neumonía. En mi delirio me contaron después, acusaba yo al santo de un icono de quererme robar mis cosas. El santo de un icono. Claro, esto es un extracto de la autobiografía de Tito, escrita en los años 50, cuando ya es un líder comunista o socialista, etc. Entonces, ya va bien hablar mal del cristianismo ortodoxo, de los iconos, etc., etc., ¿no? Porque, como sabéis, el comunismo, es decir, el ateísmo era una nueva religión. Es muy interesante que las biografías de Tito y su autobiografía son muy interesantes y están hechas que a veces ni un western
en 5 minutos te daría tanto material como lo que se describe. Es decir, hay que leerlo con un poco de distancia, pero seguramente algunas de estas cosas ocurrieron. Entonces, Tito en 1916 está allá, justo el año antes de la Revolución, pero más o menos se mueve por Siberia, trabaja en un molino, él tenía unos oficios y varias veces en la vida, de hecho, se ocupaba de trabajar en los molinos, de ayudar, y de esta manera se ganaba la vida. Entonces, él en 1916 describe luego muchas injusticias de esta Rusia zarista, mucha corrupción, mucha miseria del pueblo llano. Esto es uno de los puntos que también vemos o que quedan después de esta, como testimonio, después de esta primera estancia de Tito, en Rusia. Y entonces, en 1917... En 1916, él está allá en Siberia y explica cómo, por ejemplo, ayer el profesor Ucelay explicó que una de las cosas muy importantes en Rusia era el ferrocarril, ¿no? la vía ferroviaria. En un momento a Tito le envían para trabajar, para vigilar a los otros prisioneros austríacos. Pensemos que él todavía está en condición del prisionero austríaco allá, pero él dice que en 1916-17 baja la guardia, hay unos movimientos y sobre todo después de la primera revolución de febrero en 1917, él ya dice que hay una falta de disciplina, falta de vigilancia y que logra escaparse e ir a Petersburgo. Allá trabaja en una fábrica, consigue empleo en una fábrica, que es la fábrica del que también ayer se habló, de Putilov, y dice que unos días después se efectuaron grandes demostraciones contra el gobierno de Kerensky, las conocidas manifestaciones de julio. Sabéis que en Rusia este periodo entre la primera revolución de 1917 en febrero y el triunfo de la revolución bolchevique, eran los meses como decisivos de octubre de 1917. Él describe lo que pasa en julio. Yo participé en el desfile de los obreros. Hubo muchos muertos y empezaron los arrestos de los obreros en masa. Mi amigo, el mecánico, fue uno de los primeros detenidos y yo tuve que esconderme en los puentes de San Petersburgo. Luego se va a Finlandia, que formaba parte del Imperio Ruso, pero menos controlado, y luego vuelve, parece ser, otra vez a Siberia, conoce una joven rusa en este periodo, con la que se casará justo el año 1919, y 1920 volverá a su país, que ya es la primera Yugoslavia monárquica. Tito en 1917, es decir, en el momento de la revolución, parece ser que está a borde de un tren transiberiano cuando llega la noticia que ha estallado la revolución rusa. Tito mismo dice que luego se ha escrito que yo tuve gran participación en la revolución de octubre y la guerra civil en Rusia. Lamentablemente no es así. Nunca peleé en el frente, pues estaba todavía débil a consecuencia de la herida y de mi enfermedad. Entonces, muy al contrario a la romántica imagen de un joven que forja su futura orientación justo en este periodo, parece ser que él se mantenía bastante apartado de la escena política en los años decisivos que transcurren entre la Revolución de Octubre y la definitiva victoria bolchevique en la Guerra Civil en 1920. Porque, como sabéis, a posteriori tiene lugar la Guerra Civil entre los blancos y los rusos y los rojos, los bolcheviques. Pero también es cierto que en esta parte de Siberia, como ayer también explicó el profesor Ucelay, estaban los blancos, es decir, Kolchok o la Guardia Blanca, en la periferia estaban los rusos blancos y en el centro. Y además, esta línea también se divisaba precisamente por la vía ferroviaria por donde pasaba el tren. Entonces, Tito estaba a salvo en una aldea circasiana con unos musulmanes
donde otra vez explica toda una serie de anécdotas bastante inverosímiles, como por ejemplo que cuando llegó allá para salvarse porque allá estaban los blancos, claro, estaban muy sospechosos respecto a él, pero que él entonces ensilló, montó un caballo que jamás había sido ensillado y domesticó unos lobos, etcétera, etcétera. Bueno, no os voy a cansar porque son cosas realmente que corresponden, supongo, contar después al que se consideró un héroe épico como fue Josip Broz. Vuelve en 1920 y no regresará hasta 1934. Cuando vuelve a Rusia, yo creo que es uno de los únicos testimonios que os leeré, porque estamos en el año 1934. Aquí se han dado testimonios de momentos interesantes, pero ya dramáticos de Rusia, de la Unión Soviética. En 1925, empezando por este año, hasta 1934, 35, 37, como se llama este magnífico libro que ha citado mi colega Pfeiffer, Moscú de 1937, que es el momento del máximo terror y de las purgas soviéticas. Entonces, Tito llega en 1935, ya es un comunista, no solo que es comunista, sino que él llega enviado seguramente por la Comintern, y describe que por un lado le fascina ver cómo ha cambiado este país tan poco desarrollado y miserable a mejor, en estos años, pero también en 1937 recuerda posteriormente, viendo estas purgas y este terror, y describe y explica, justifica de siguiente manera. Me di cuenta de que muchas cosas estaban erradas cuando estuve trabajando allí. Fui testigo de muchísima ambición por hacer carrera y de muchísima competencia para abrirse camino. Hablé con miembros de las granjas colectivas y vi cómo se daban codazos cuando no querían decir algo. La gente de Moscú se evitaba entre sí, no se atrevía a hablar. Yo no estaba en Moscú cuando se llevaron a cabo las grandes purgas. Hay una teoría bastante probable de que Tito se salvó, porque claro, él era tan contrario, no solo, simplemente diría yo, de la filosofía de vida que tenía Stalin, que es difícil de entender cómo no le purgó Stalin cuando estaba allá a su lado prácticamente en esos años. Es muy probable de que Tito en algún momento le hicieron agente de la, del NKVD, Narodny Komisariat Vnutrennykh Del, el Comisariado Popular de los Asuntos Interiores. Incluso es posible, porque bueno, esto es su mujer con la que viaja a Yugoslavia en 1920, se separara de ella en 1928, ella luego volverá a la URSS, donde será perseguida. Esto es cuando él, en condición bueno, representante del Partido Comunista Yugoslavo en Brno en 1934, aquí tenéis a Stalin, firma un convenio. El Partido Comunista Yugoslavo, como podéis imaginar, en este periodo, primero actuaba en el extranjero, entre París y Viena, no podía estar en el propio país, en Yugoslavia, que era un país monárquico. Y no podía hacer nada sin el control de la Unión Soviética. Aquí lo tenemos con Stalin, él dice que es por primera vez cuando lo conoció. Entonces, hay una teoría, porque la segunda estancia, él entra y sale de Rusia, de la URSS. Y hay una teoría de que en realidad, aquí se dice que estuvo en la Guerra Civil Española. En Yugoslavia nunca se consideró que estuvo. Más bien lo contrario. Siempre se ha insistido que Tito jamás ha pisado España en el periodo de la Segunda Guerra, en el periodo de la Guerra Civil Española. He leído artículos bastante contrastados y fiables, que Tito estuvo en España y que desde París y también en algunas ocasiones in situ aquí, incluso que estuvo en Barcelona,
no vino a combatir, sino que fue precisamente agente de este Narodni Komisariat de los Asuntos Interiores de Rusia, enviado por Stalin para hacer ciertas purgas de los trotskistas, etcétera, etcétera. No puedo decir si esto es cierto o no, pero esto explicaría de por qué jamás se quería reconocer en Rusia, que, en Yugoslavia, que Tito estuvo. Esto un colega de la biblioteca nuestra, Pompeu, me encontró que son unos archivos de una gente que aquí trabaja los archivos de la Guerra Civil, de los brigadistas, y que efectivamente está registrado como alguien que estuvo en España, aquí parece ser como brigadista. En 5 minutos máximo acabo. Los hombres, dice, describiendo esta situación de la Rusia en los peores años de la URSS, los peores años, años de las purgas, dice, yo no estaba en Moscú cuando se llevaron a cabo las grandes purgas, pero aún en 1935 los arrestos eran innumerables y los que procedían a ellos eran más tarde igualmente detenidos. Los hombres desaparecían de un día para el otro y nadie se atrevía a preguntar a dónde les habían llevado. Vi todas estas cosas entonces, pero las causas no eran tan claras para mí como lo son hoy en día. En teoría, 1952 es el año cuando dicta esta autobiografía. Mi deber de revolucionario en aquel momento era no criticar ni ayudar a la propaganda enemiga contra ese país, pues en aquel tiempo era el único país donde se había llevado a cabo una revolución y donde el socialismo tenía que cimentarse. Podría imputárseme que me faltó valor. No, creo que nadie puede decir que nos falta valor. Muchos de nosotros no teníamos en ese tiempo sino un solo pensamiento, no hacer nada que dañara el futuro desarrollo del movimiento internacional. Yo, como muchos otros, pensé que las flaquezas que veía en Rusia eran solo reflejo de una situación pasajera de orden interno que desaparecería poco a poco. Bueno, he dado algunas estampas, en realidad, que creo que a través de la figura de Tito tal vez permiten ver algunos momentos que se vivieron en este transcurso de una Rusia zarista a la Rusia comunista, luego también los años de las purgas y del terror y el posterior desarrollo, porque no deja de ser, esto es la portada de Life, en 1948, en junio, Tito se separa, empieza pues, ¿no?, esta separación definitiva con Stalin, que se atrevió a decir no a Stalin, y Stalin, claro, decía, este Tito, ¿qué se imagina? ¿Que es un Stalin de los Balcanes? No obstante, Tito también luego tuvo apoyo, bueno, tuvo apoyo de políticos más diversos posibles, como habéis podido ver en la primera diapositiva. Un triste testimonio es esta isla en el Adriático que en 1948, cuando se separa Yugoslavia de la URSS, había mucha gente stalinista en Yugoslavia o la gente sospechosa de ser stalinista. Entonces Tito mismo y su gobierno establecieron un gulag yugoslavo, que era una isla desierta en el Adriático, donde enviaban a todos aquellos que no querían entender que Yugoslavia había roto con Stalin y que el desarrollo del comunismo yugoslavo será diferente. Pues todo aquel que se consideraba mínimamente sospechoso, había decenas y decenas de miles de prisioneros en esta isla desierta. Si os interesa, podéis mirar la película de Emir Kusturica, mi papá está en un viaje de negocios, es decir, su padre estaba en Golioto, que es la isla desierta, pero al niño le decían que el papá se ha ido de viaje de trabajo, que era el destino de mucha gente desaparecida, algunos volvieron, otros no. Y a partir de 1955, Yugoslavia vuelve a tener relaciones. Se firmó un convenio, sobre todo con Khrushchev, aquí tenemos Brezhnev y Khrushchev con Rusia, con la URSS. No obstante,
en los años 60, Yugoslavia es uno de los líderes del movimiento no alineado, que fue un modelo muy interesante, alternativo, como he dicho, tanto al capitalismo como al comunismo soviético, pero que lamentablemente también fracasó como el propio modelo de la Yugoslavia socialista, que es un país en el que yo viví los 26 años de mi vida. Y quiero acabar con lo que ha pasado posteriormente. Ya en los años 60 irrumpió un yugoslavo disidente, bueno, exiliado en la oficina de FBI en Estados Unidos, y dijo que él tenía el secreto, que era el siguiente, que en realidad Josip Broz, que había venido a Rusia en 1915 y el que sale en 1920 de la Rusia ya comunista, no era el mismo, que en realidad Josip Broz murió en los Cárpatos y que los rusos en 1920 envían a un agente infiltrado soviético y que cuando llega a su aldea de Kumrovets no le reconocen. Ridley, que escribe esta biografía, es una de las biografías bastante fiables, en 1994 dice que esto no es verdad, que es el mismo y que lo reconocieron en Kumrovets. Y de hecho, si se ven las fotos, yo ahora he visto muchos documentos, parece ser que es el mismo. Pero una de las teorías que han proliferado, sobre todo después de la descomposición de la Yugoslavia, es que en realidad el que vuelve en 1920 de Rusia es un ruso que los rusos envían. Para corroborar esta teoría, también se ha utilizado mucho el hecho de que él hablaba mal la lengua que se llamaba serbo-croata. Es verdad, pero el dialecto que se habla allá de donde es él, que es cerca de, en Croacia, cerca de la frontera de Eslovenia, se habla este dialecto que parece ser, es muy similar al ruso. Y mucha gente decía que Tito hablaba mejor el ruso que el serbo-croata, pero yo creo que todo esto son mitos que acompañan a una figura como la suya, y que yo con esta pequeña investigación que he tenido que hacer para poder estar hoy con vosotros, he investigado un poco, me he encontrado de todo y con un poco más de detalle pues lo plantearé si hay una publicación, pero casi nunca pudiendo afirmar 100% nada. Muchas gracias.